12 y un minutos de este 17 de junio, queridos espectadores, nos acercamos a la fecha de inicio oficial del verano, así que hoy estamos con paraguas. Bueno, así se ha levantado el día en la sierra. Yo iba a deciros, estamos con mucho calor. No. Hoy se anunciaban lluvias y han llegado esas lluvias a la comarca de la sierra. Parece que venían para quedarse unos días y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para sobrellevarlo, para llevarlo, para disfrutarlo, los que les gusta, incluso que hay muchos que ven este alivio de no tener tanto calor como algo muy, muy positivo. Nosotros vamos a poner en marcha un programa más en el que, como cada día, pues vamos a comprobar la evolución de la pandemia del COVID, de la COVID, que no será lo único, evidentemente, que nos lleve, que nos ocupe durante, bueno, la hora y algo de programa que vamos poniendo en marcha. No quedará ahí la cosa, iremos viendo otros asuntos de actualidad en la comarca de la sierra, asuntos importantes que podremos ir abordando. En cuanto a la COVID, deciros que ya se conocen los datos de hoy, os lo daré a conocer hoy. Hoy vamos a hacer un análisis pueblo a pueblo, porque aunque algunos pueblos tengan incidencia baja, pues nos piden los espectadores, oye, que me interesa saber cómo está mi pueblo también, ¿no? Porque haya poca, queda ahí, ¿no? Me gusta saber cómo va evolucionando, me gusta estar pendiente, y nosotros pues estaremos pendientes de todos ellos, evidentemente. Pero bueno, ¿cómo valoro el día? Es difícil valorarlo. Bueno, por una parte, seguimos en la estabilidad en la sierra, no han subido los casos de COVID, pero por otra, tenemos ahí el regustillo de que en algunas poblaciones sí que está subiendo, en otras, por fortuna, baja de manera importante, que al menos eso pues nos queda, que de manera importante municipios, sobre todo como Arcos, pues sigue bajando y ya empieza a acercarse pues a datos bastante importantes. Siempre lo digo, es muy importante que un municipio como Arcos, que congrega al mayor número de habitantes de la sierra, es el que más número de habitantes tiene, pues vaya presentando buenos datos, pero obviamente estamos pendientes de todos los demás y queremos que todos los demás también lo vayan teniendo. Hay municipios donde la incidencia empieza a ser alta, otros donde mejora algo. Vamos a contarlo, ¿vale? Hoy lo contaré pueblo por pueblo, lo compararemos con esos datos de ayer, veremos los datos de vacunación, a ver cómo avanzan, si esa inmunidad colectiva ya está en marcha, ya no está en marcha, si llegamos, si no llegamos, a qué porcentaje vamos a llegar. Ya saben, se habla de que tiene que ser el 70% de la población total vacunada. Pero bueno, esas serán algunas de las cuestiones que pondremos sobre la mesa, no las únicas. Tenemos política local, tenemos a nuevas generaciones en Arcos pidiendo mejoras en el estado de los parques de la ciudad, parques que consideran que se encuentran en mal estado, a ciudadanos también en Arcos pues valorando la gestión municipal una semana más, con cuestiones como, por ejemplo, el tema del cambio de la empresa de basura y demás. Tenemos una muy buena noticia en Prado del Rey, es que el ayuntamiento ha decidido hacer un esfuerzo extra y entregar ayudas propias a empresarios de la localidad afectados por la COVID. Lo escucharemos, lo veremos, lo abordaremos. También algún arreglo de carreteras en Bornos, tenemos alguna conexión en directo en Bornos, hablaremos de la selectividad que se sigue haciendo, que hoy va a terminar y que este año además pues se ha celebrado también en Arcos, algo que hay que seguir manteniendo, es mucho más cómodo para nuestros jóvenes pues poderla hacer aquí, la selectividad. En definitiva, tendremos muchos argumentos y otras cosas más que iremos poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, verano joven en Arcos. Hablaremos de campaña de prevención del consumo de alcohol y de drogas, campaña que hará la Policía Municipal de Arcos. Muchas cuestiones de las que tenemos que hablar. Las iremos poniendo sobre la mesa. Pero si les parece, vamos a comenzar. Siempre hay que poner un principio todo. Y vamos precisamente a eso, a poner el principio de este programa. Y lo vamos a hacer con una de esas noticias que os he comentado que es importante. Y es que el Ayuntamiento de Prado del Rey ha decidido hacer un esfuerzo mayor y poner a disposición de sus empresas locales ayudas por la situación de la pandemia. Pero os lo va a contar Isabel Blanco, teniente de alcaldesa, que lo puede dar a conocer mucho mejor que un servidor. Vamos a escucharla. Desde el Ayuntamiento hemos aprobado unas medidas
para ayudar a todos aquellos empresarios, autónomos y pequeñas y medianas empresas que se vieron afectados por los cierres de actividad durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre del 2020 y el 9 de mayo del 2021, en el que estuvo decretado el estado de alarma. Sabemos que ellos tuvieron unos grandes perjuicios y nosotros lo que intentamos es apoyar un poco y ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Hemos dispuesto de un presupuesto de 49.000 euros para ayudar a cada uno de estos empresarios afectados con 600 euros. Con esta ayuda lo que pretende es aquellos gastos pues de alquiler, autónomo, suministro o otro tipo de gastos de funcionamiento de la actividad que tuvieron que abonar a pesar de ese cierre, pues que puedan verse así por lo menos de alguna manera pues paliado. El plazo de apertura será desde hoy. Es el plazo de entrega de solicitudes y terminará el 6 de julio de este año, los 15 días hábiles. Se aprobó el 31 de mayo y se publicó en el BOP de Cádiz de ayer, 15 de junio. Entonces, pues, como digo, lo que intentamos de alguna manera es corregir o ayudar a esas empresas con esta subvención. Luego tendrán que justificarla pues entregando algunos, como digo, de los gastos que se han subvencionado, y todas las bases de convocatoria están en la página del Ayuntamiento de Prado del Rey, en la sede electrónica, donde allí podrán encontrar también el formulario a presentar y los documentos que tienen que presentar. La recogida de documentación va a ser electrónica, o sea que tienen que remitirlo todo de forma electrónica, y en cuanto la baremación pues será por orden de entrada en el registro del ayuntamiento. Nada más. Bueno, pues ahí lo tienen. Buenas noticias, sin duda, cuando los ayuntamientos se involucran también en ayudar a esos empresarios que peor lo han pasado, que peor lo pasan con el tema de la crisis de la pandemia y que tantas dificultades está creando a muchas pequeñas empresas para sobrevivir en el día a día. Bien, tenemos otra cuestión de actualidad que la iremos abordando a lo largo del programa, pero la contaré cuando ya tengamos una conexión en directo con la zona, porque está generando mucho revuelo, y tenemos hoy constancia de que incluso muchos medios de comunicación están por aquí, por Arco, buscando el argumento de una señora, lo resumo, una señora mayor, he escuchado que de Irlanda, pero lo concretaremos en un rato, que vivía en Arco de la Frontera con su marido. El marido fallece y esta señora pues se va a su país a pasar, bueno, su país también es este, donde vive, pero bueno, a pasar unos días pues con la familia para reconfortarse un poco, para sentir el apoyo y demás. Bueno, pues se encuentra que cuando vuelve a Arcos, pues alguien ha ocupado su vivienda, el hijo de una vecina, pero ha ocupado su vivienda ni siquiera para vivir, sino, dicen, para pasar los fines de semana, utilizar la piscina y tener un lugar de esparcimiento. Cambia todas las llaves y la señora pues no ha podido acceder a la casa. Se encuentra ahora mismo viviendo en el Hotel Mesón de la Molinera y bueno, reclamando lo que es suyo. Vamos a intentar hablar con ella, o vamos por lo menos a intentar dar a conocer este testimonio. Están mis compañeros en ello, que para eso esto es un programa en directo. En cuanto tengamos más información pues os contaré algo más. Pero me voy a ir a Bornos, donde vamos a conocer un arreglo que se está llevando a cabo en el carril. Un arreglo importante para los vecinos del municipio que utilizan esta zona a diario. Antonio Caballero es el delegado de Obras de Urbanismo, que nos puede hablar de esta actuación.
Nos encontramos en una de las obras elegidas a través del proceso de participación ciudadana. Los vecinos del Coto de Bornos, con sus votaciones, decidieron que se llevara a cabo el adecentamiento de una parte, unos 2 kilómetros aproximadamente, del trazado de la antigua vía del ferrocarril, o como todos conocemos, como la Vía Verde, en el tramo que pasa por el puente de los 21 Ojos. Financiada con recursos propios y con un coste total de 17.000 euros, ejecutada por una empresa local, y se han llevado a cabo los siguientes trabajos: la limpieza y reparación de las cunetas, escarificado del actual pavimento, aporte de material gravilla todo uno, su explanación y la compactación del mismo, limpieza y reparación de desagües que atraviesan bajo el camino, recrecido de etapas de registro de pozos y de arquetas. Se trata de una obra muy demandada, un espacio simbólico para los cotenses, muy utilizado por los vecinos para la práctica deportiva, pasear a pie, en bicicleta, salir a correr, tanto como por los agricultores, que también usan esta vía prácticamente a diario. Hacemos un balance muy positivo de esta actuación, por ser elegida por los vecinos, por ejecutarse a través de una empresa del pueblo, lo cual repercute en la economía local y por lo que significa este tramo. Y esperamos que los vecinos de Bornos y Coto de Bornos puedan disfrutar. Valora brevemente también la actuación la delegada municipal del Coto de Bornos, Isabel Sánchez. Pues bien, como han dicho ya mis compañeros, esta era una obra muy necesaria aquí en el Coto de Bornos. Invito a todos los cotenses a que den un paseo por aquí y que vean cómo se ha quedado la infraestructura esta, que era muy necesaria, que elegimos mediante la participación ciudadana, y que sobre todo que respetemos, que intentemos pasear y venir con bicicleta, pero que intentemos dejar los coches en el pueblo y que mantengamos por lo menos lo que hemos conseguido. Y por último vamos a escuchar al alcalde de la localidad, Hugo Palomares, hablando de esta actuación. Bueno, hemos venido a visitar el final de la obra del arreglo del carril del puente de los 21 Ojos, una obra que, como ya ha comentado Antonio Caballero, concejal de Urbanismo y Obra, ha sido elegida mediante participación ciudadana. Fueron los vecinos del Coto de Bornos los que decidieron con su voto cómo querían el pueblo, y decidieron pues arreglar que había que arreglar este carril y este tramo de la Vía Verde. Ha quedado en perfectas condiciones, se ha intentado sobre todo en la zona del puente no rellenar de material, simplemente reutilizar lo que ya había, para intentar bajar un poco el nivel del pavimento, y se ha saneado tanto cunetas y demás. Y es una obra que es bastante importante, ya que se crean o mejoramos dos pequeñas infraestructuras en nuestro municipio de cara a dos sectores productivos. La primera, pues de cara al turismo, ya que seguimos trabajando en mejorar estas sendas para poder tener rutas de senderismo, tanto en Bornos como en Coto, y para poder tener rutas para bicicleta, pero también para el sector agrícola, ya que es una zona que es transitada por tractores y por agricultores del Coto de Bornos para poder acceder a sus tierras, con lo cual estamos muy satisfechos. Animamos a todas las personas de Coto y de Coto de Bornos y de Bornos a que vengan a disfrutarlo paseando en bicicleta, corriendo con los más pequeños, porque es una zona bastante agradable y en contacto con la naturaleza. Y bueno, ya no vamos a parar en esto, porque como ya hemos anunciado en estos días atrás, ya está en licitación, es decir, ya está en subasta la mejora de otros dos carriles del Coto de Bornos, una inversión que ha conseguido este equipo de gobierno de Izquierda Unida para el Coto de Bornos de más de 700.000 euros, donde se van a arreglar dos carriles, con lo cual una inversión, quiero decir, que ha sido que va a ser sufragada por la Junta de Andalucía, con lo cual va a ayudar a los agricultores de nuestro municipio a que puedan trabajar muchísimo más cómodo, con lo cual seguimos trabajando en mejorar nuestro pueblo, mejorar Coto de Bornos, y esperemos que esas obras pues también estén terminadas rápidamente. Bueno, pues ahí quedaba esa actuación en Bornos, que ya se ha terminado y que había sido elegida por los propios vecinos, así que entendemos que contentos porque la misma se haya podido finalizarse. Bien, dejamos esta cuestión de un lado. Vamos a ver los datos COVID. Ya os comienzo diciendo que la última jornada en la sierra pues se han notificado 39 casos COVID más, un fallecido más, que sumamos a la lista, larga lista ya de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Son 159 el número de fallecidos desde, bueno, pues hace ya un mes y varios meses, ¿no? Tres meses ya por ahí, sí, unos tres meses más o menos llevamos casi.
Bien, pues 159 fallecidos, como decimos. Con los 39, nuevos casos que se han dado a conocer en la comarca, pues son 10.150 el número de personas que desde el inicio de la pandemia, han tenido ya el COVID. 10.150 personas, 39 más que ayer, como decimos. Pero hoy se da la circunstancia de que los que entran, que son nuevos en tener el COVID, es igual a los que salen, con lo cual la tasa en la sierra pues sigue igual. Seguimos teniendo 223 casos activos y seguimos con una tasa de 192,9, ahí nos quedamos. Y esto sucede porque hay pueblos que mejoran bastante, pero hay otros que están empeorando también bastante. Podríamos decirlo así. Vamos a comenzar dando a conocer pues los cinco pueblos que se mantienen en la tasa cero, lo cual pues nos enorgullece muchísimo contar con pueblos que están en tasa cero y que esperemos que pronto se unan algunos más. De hecho, por aquí veo en las últimas, que en la última semana no haya notificado casos y que pueden pasar a la tasa cero en días, pues tenemos a Puerto Serrano, que todavía no está en tasa cero, pero que podría pasar en días. Tenemos también por aquí Algodonales. Son los dos que no han notificado en la última semana y que pueden estar cerca de la tasa cero, con lo cual podríamos subir de 5 que tenemos actualmente a 7, ojalá que sea así. De momento tenemos a Alcalá del Valle, Benaocaz, Grazalema, Torre Alhaquime y Villaloenga. Alcalá, Benaocaz, Grazalema, Torre Alhaquime y Villaloenga, tasa cero. Pendientes de Algodonales, como digo, y de Puerto Serrano, que podrían en breve pues también tener tasa cero, esperemos que sí. El pueblo con menor índice, hoy lo vamos a hacer al revés, con menor índice de COVID al margen de los que tienen tasa cero, lógicamente, es Ubrique, que tiene 4 casos activos a día de hoy, que son 2 menos que ayer y es una tasa de 24,1. Villamartín tiene también 4 casos activos, lo malo es que son 2 más que ayer, pero su tasa es 33,0, que es mínima. O sea que no hay problemas en Villamartín. Algodonales, 2 casos activos. 2 menos que ayer, su tasa de 36,3. Tenemos también a Puerto Serrano con 3 casos activos, una tasa de 43,2, son los mismos casos que ayer. Y también por debajo de la tasa de 100 está Olvera, con 5 casos activos, los mismos que ayer, y una tasa de 62 puntos. 62 por cada 100.000 habitantes, os lo explico siempre. La tasa es el número de personas que tienen el virus por cada 100.000 habitantes. Lógicamente, nuestro pueblo no tiene 100.000 habitantes, esa tasa siempre es más alta. Me refiero, Olvera tiene 5 activos, esos son 62 por cada 100.000. No existe el municipio de Olvera con 100.000 habitantes, pero se hace así el porcentaje. 62 por cada 100.000, 6,2 por cada 10.000, 0,62 por cada 1.000, como lo quieran llamar, o 0,062 por cada 100. Ese es el índice. En el Bosque, pues tienen 3 casos COVID, que es uno más que ayer, con una tasa de 140,4. Casos activos, nos referimos siempre. Zahara de la Sierra se mantiene los 2 casos activos, tasa de 145,0. Y Setenil de las Bodegas se mantiene con 4 casos activos, igual que ayer, tasa de 145,9. Estos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 municipios están por debajo de la tasa 150, que es la que empieza a encender las alarmas, ¿no? Pues son exactamente 8 municipios, 5 con tasa cero, es decir, tenemos 13 municipios por debajo de esa tasa 150. Bien, se acerca esa tasa cada vez más y es una de las grandes noticias, Arcos, donde hoy se notifican 81 casos activos, que son 12 menos que ayer. 81 activos, 12 menos que ayer, tasa de 262,8. Y lo bueno de Arco es que de esos 81 casos activos, 21 son de la última semana. Es decir, si todo va normal, sin que mejore mucho, pero sigue como está, pues Arcos en breve podría irse a una tasa de 130 o algo así, bajar muchísimo a la mitad o a menos de la mitad con respecto a lo que hay ahora mismo. Bien, en espera, la tasa sigue bajando, hay 14 casos activos, que son 2 menos que ayer, 361,9 de tasa. Bornos, 33 casos activos, uno de los problemas, si no el gran problema de hoy en el COVID en la sierra. 33 casos activos, que no son muchos, pero
que suponen 12 más que ayer. O sea, bonos tiene hoy una subida importante, prácticamente del 50% de los casos que tenía de un día a otro. Tasa de 431,1. Sigue subiendo el Gastor, que tiene ya 10 casos activos, tasa de 578,4. Ahí está también que lo para. Prado del Rey también está en una situación, bueno, cada vez más complicada, o por lo menos una situación que no es la que desearíamos, porque es de los que tiene la tasa más alta, la segunda tasa más alta de la sierra. Hoy ha subido 5 casos activos más, pasa a tener 39 y su tasa es de 697,7. Y Algar, que es el municipio donde mayores problemas había, pues hoy ha bajado 5 casos, tiene ya 19 casos activos solo, y la tasa es de 1.330,5. La evolución además en Algar pues es buena, porque son 19 casos, 4 son de esta semana, 15 de la anterior. Todo parece que tiende a ir a mejor. En Prado del Rey, de los 39, 19 son de esta, 20 de la anterior. Por lo menos puede conseguir la estabilidad pronto. Y en cuanto a la otra subida, Bornos, 33, 22 casos son de esta semana, 11 de la anterior. Ahí sí hay una clara tendencia a la subida, que esperemos que se corte en los próximos días. Bien, datos COVID puestos sobre la mesa. Saquen sus propias conclusiones. Yo me quedo con los datos positivos de Arcos, por ejemplo, y Algar, que también sigue bajando. Destacamos el dato negativo de Bornos y de Prado del Rey. Pero bueno, a ver si mañana podemos contaros datos todavía más positivos. A nivel de sierra, 223 casos activos, una tasa de 192,9. Lo que hay. Bueno, voy a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a continuar con más actualidad aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz. Por tanto, no se vayan, quédense con nosotros, os seguimos contando en un ratito.